Nueva Jack Sunray Cargo. Capacidad de carga 1800 kilos, 12 metros cúbicos. Eficiente motor Green Jet 147 HP Euro 5. Potencia y máximo rendimiento. Cabina full equipada, ordenador a bordo y control crucero. Transmisión manual de 6 velocidades. Frenos ABS más EBD. Compartimiento de carga con revestimiento interior. Separador entre cabina y zona de carga. Apertura puertas traseras 180 grados. Nueva Jack Sunray Cargo. Conócela en toda nuestra red de Ercomac a lo largo del país. Nueva Jack Sunray. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Autien, Product Manager de Camiones Jack. Estoy aquí con un tremendo especialista Jack. Hola, Vane. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Me presento, yo soy Tomás Chandía, especialista técnico de Camiones Jack. Y hoy vamos a hablar de estos dos grandes modelos que tenemos. Nuestra Sunray Cargo, ¿cierto? Y nuestro nuevo modelo Sunray Triple Cabina. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos quienes nos están observando hoy día, a nuestro equipo de Ercomac y a todos nuestros clientes, porque en 2020 logramos un tremendo desafío que es, por 11º año consecutivo, ser los líderes en ventas de camiones livianos entre todas las marcas. Adicionalmente, también Camiones Jack es la marca número uno en ventas de camiones de origen chino. El número uno. Un tremendo logro. Así es, Vane. Bueno, quiero contar algunas cosas. Ercomac lleva representando la marca Jack desde el año 2008 hasta hoy en día, en el cual podemos ver durante todos estos años cómo ha evolucionado el producto. Otro punto importante es que la fábrica Jack cuenta con 50 años de experiencia en la fabricación y producción de vehículos livianos y pesados para todo tipo de emprendimiento. Lo otro es que Ercomac cuenta con 10 estaciones de servicio a lo largo de todo el país. Esto es algo importante para el cliente, ya que donde él se encuentre, ya sea en la zona norte, zona central o zona sur, podrá realizar sus respectivas manutenciones. También contamos con todo el apoyo de nuestra red de concesionarios a nivel de todo el país. Bueno, quiero invitar a que se conecten con nosotros y quiero hacerles una pregunta para que puedan participar por una miniatura de Sunray Cargo, que la van a ver a continuación. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la principal diferencia que ustedes creen que existe en nuestro modelo Sunray Cargo y nuestro modelo Sunray Triple Cabina? ¿Y cuáles son los usos de emprendimiento que ustedes, como nuestros clientes y espectadores, piensan para estos dos modelos? Vamos a partir conociendo el motor y mientras Tomás se posiciona para poder abrir el capó, yo les voy a contar que este motor es de la marca Green Jet. Este motor es un tremendo motor que nace de la asociación de la fábrica Jack en China y Navistar. Navistar es la fábrica que genera los motores International. Es un motor de alta calidad, de alta tecnología, muy silencioso, que cuenta con 147 HP de potencia y 355 Nm de torque. Tomás, coméntanos un poco acerca de los componentes de este motor. Bueno, Vane, vamos a hablar básicamente de los componentes principales de nuestro motor. Cierto, tenemos un motor de la marca Green Jet, cuatro cilindros en línea, es turbo diésel. Nuestro sistema de inyección es Bosch, ¿cierto? Contamos, aquí ya nos tenemos que olvidar de la correa de distribución, ¿cierto? Ya que ahora contamos netamente con lo que es cadena de distribución. Lo único de la correa que trae es solamente para mover los accesorios del vehículo, ya sea alternador, bomba de agua, aire acondicionado, ventilador o cremallera de dirección. Lo otro importante es que este vehículo cumple con la normativa Euro 5. Para cumplir con la norma Euro 5, nosotros contamos con el sistema de SCR o post-tratamiento. En este depósito azul, ¿cierto? Como aquí indica la etiqueta, nosotros comúnmente el líquido se conoce por AdBlue o urea, ¿ya? Este sistema, básicamente la función que tiene es reducir todos los gases contaminantes que genera el motor a través de un tubo de descomposición, ¿cierto? El sistema inyecta un líquido de urea, ¿cierto? O AdBlue, y descompone todos los tipos de gases para que salga un gas inocuo al medio ambiente. Y lo demás, como les explicaba, son los diferentes tipos de niveles que trae todo vehículo en general. Bien, mientras vuelve el capó a su posición, vamos a ir
a conocer la cabina. Quiero saludar porque nos están viendo desde Buenos Aires. Quiero saludar a Leo Sánchez y a Eladio Carrasco e invitarlos para que puedan hacernos todas las consultas y las dudas que puedan tener. Quiero conocer la cabina. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Yo me voy a acomodar aquí. Si puedes encenderlo para que podamos disfrutar de este aire acondicionado del vehículo mientras nos cuentas. Por supuesto. Un motor muy silencioso. Muy silencioso. Claro. Bueno, Moni, yo quiero explicar ciertos componentes que trae en su interior la cabina. Acá vamos a partir por el tablero instrumento, ¿cierto? El tablero instrumento es muy amigable para el conductor, ya que todos sus indicadores, tanto como relojes y además del computador a bordo, es súper fácil de entendimiento. ¿Cierto? Nosotros pudimos ir cambiando las distintas señales que nos pueden entregar, distintos datos, ¿cierto?, que nos entrega el vehículo. Y lo otro importante es que acá tenemos, por ejemplo, lo que es nivel de temperatura de motor y nivel de combustible. Y ahí ustedes pueden visualizar lo que es el nivel del líquido de urea o AdBlue. El volante, como ustedes pueden apreciar, cuenta con sistema de comando de radio al volante y además de eso cuenta con velocidad crucero. ¿Ya? Este vehículo, ¿cierto?, tanto su motor como transmisión, que tenemos una transmisión de 6 velocidades, ambos vehículos, tanto como la Sunray Cargo y la Sunray Triple Cabina, es la misma motorización para cualquiera de los dos vehículos. Acá tenemos, ¿cierto?, la radio MP3, donde uno puede conectar un pendrive, ¿cierto?, y un cable USB para la radio. Tenemos la botonera de que es bueno, este botón yo me voy a tener aquí un poquito para explicar. Este botón básicamente lo conocen como freno motor, pero quiero aclarar de que no es un freno motor, es una obstrucción a los gases de escape que ayuda para la detención del vehículo. Acá abajo tenemos lo que es el comando del aire acondicionado. Nosotros con la batería de lado de acá podemos controlar el ventilador, ¿cierto?, y la temperatura en general, la temperatura se controla en general de todo el vehículo. Pero acá controlamos el ventilador de la parte delantera del vehículo y acá lo importante es el ventilador de la parte trasera por todo lo que es, para lo que es los pasajeros de atrás. Vale, usted me puede explicar, mostrar ahí a la gente los accesorios que tenemos por el lado de allá. Sí, por supuesto. Tenemos aquí habitáculos para poder guardar cosas de amplia espacio. Tenemos acá también, bueno, el aire acondicionado maravilloso que ya nos acompaña aquí en esta época de calor. Y tenemos dos espacios acá pequeños para las llaves, para el tarjetero o etcétera. También podemos mencionar que tenemos asientos reclinables, así que podemos estar muy cómodos aquí acompañando al conductor mientras maneja nuestra Sunray. Bien, vamos a conocer entonces el costado para que veamos el cuerpo de carga del vehículo. Les recuerdo a todos que estamos conectados, estoy viendo sus mensajes para que puedan participar por el sorteo de una miniatura de Sunray Cargo para que puedan tener ustedes en su hogar. Tomás, si nos puedes comentar un poco acerca del sistema de frenado de la Sunray. Bueno, Vanessa, en ambos vehículos, ¿cierto? Como decía, en la parte delantera contamos con sistema de freno disco delantero y freno tambor trasero. Aparte de eso, tiene sistema ABS y más lo que es el EBD. Y adicional de eso, contamos, como explicaba anteriormente, lo que es lo comúnmente se conoce como el freno motor. Lo otro importante, ¿cierto?, que en el tren delantero nosotros contamos con sistema de suspensión MacPherson y en su eje trasero, suspensión tipo ballesta. Importante recalcar que los neumáticos, si ustedes se fijan en la dimensión del neumático, todos los neumáticos muestran datos importantes, ya sea como la dimensión del neumático, que en este caso 185, 75, R16, los neumáticos son tubulares de estos vehículos, y también tiene datos importantes como la presión, ya sea con un neumático con temperatura o un neumático en frío. Y lo otro también muestra también lo que es la capacidad de carga en un neumático simple o en un neumático de rodado trasero doble como tenemos en este vehículo. ¿Vamos a conocer entonces el cuerpo de carga de la Sunray? Sí, vamos a conocer el cuerpo de carga de la Sunray.
Quiero leer algunas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nos pueden hacer alguna pregunta por acá? Bien. La forma de abrir las puertas, Tomás. Bueno, Vanessa, este vehículo cuenta con dos posiciones. Aquí, como ustedes pueden apreciar, tenemos la puerta en 90 grados, ¿cierto? Y la podemos dejar en 180 grados, en el cual nosotros, para poder abrir, si la camarita nos acompaña un poquitito, nosotros tenemos que cerrar la puerta y abrir solamente acá. Y luego abrir la puerta hasta atrás. Ambas Perfecto. Puertas se abren de la misma forma. Para mayor comodidad al momento de cargar. Tiene una pisadera de aluminio también. Para comodidad, yo me voy a subir para mostrar las dimensiones. Este San Recargo tiene unas dimensiones de 1,85 m de alto, 3,5 m de largo y 1,82 m de ancho. Un amplio compartimento de carga. Es recubierto por todos los costados para mayor seguridad de la carga. Y dentro de las utilidades más comunes de este vehículo está la carga general, los rubros de logística y retail, y por supuesto podemos acondicionarla para que pueda integrar equipos de frío o equipos de congelados para el transporte de alimentos o para el transporte de vacuna, por ejemplo, en esta época de pandemia. Las luces también que se acomodan a esta cabina para poder tener una mejor visibilidad de la carga y una puerta lateral, Tomás, ¿de qué dimensiones? Tiene la puerta lateral de ancho, tiene 1 metro, y de alto tiene 1,50 m. Claro, esto ayuda al acceso a la carga. Vamos a bajar aquí, si me ayudas, sí, para que conozcamos el pick-up de la Sunray triple cabina, por acá. Otra. La Sunray triple cabina, al igual que la Sunray Cargo, tiene capacidad de carga de 1,800 kilogramos, casi 2 toneladas de carga. Pueden trasladar aquí materiales de construcción, materiales para reparación de carreteras, obras viales, e incluso también puede ser para turismo. Materiales aquí para hacer turismo, un kayak arriba y todos los pasajeros que van a ver la cabina que pueden. Ambos vehículos igual cuentan con sus sensores de retroceso, tanto como la Sunray triple cabina y la Sunray Cargo. Y la capacidad de carga, como explicaba Vanessa, son unos 1,800 kilos, ¿cierto? Y la capacidad de carga volumétrica de nuestra Sunray Cargo son de 12 metros cúbicos. Perfecto. Vamos a conocer entonces el interior. Nos vamos a subir acá dentro de la Sunray Cargo. Como pueden observar, tiene una capacidad de 8 pasajeros acá cómodamente sentados, con cinturones en todos sus asientos de 3 puntas. El material es lavable de cuero, de ecocuero, y algunas otras características que nos va a contar Tomás. Claro, los puntos importantes a recalcar acá, ¿cierto? Bueno, la seguridad, primero que todos los asientos, como decías tú, tienen cinturones de 3 puntas. Y lo otro es la gracia que tiene de estar en este tipo de vehículo, ya que contamos con 4 salidas, ¿cierto?, del sistema aire acondicionado, que hoy en día, para el verano y para el invierno, ayuda mucho, ¿cierto?, para el frío tanto de los pasajeros, los trabajadores que ellos tengan. Y además de eso, para el invierno, colocamos un sistema de calefacción, ¿cierto?, en su parte inferior de la cabina. Con esto permitimos calefaccionar, ¿cierto?, todo lo que la parte inferior de nuestros pasajeros, para que mantenga su temperatura estable. Muy cómodos los pasajeros, entonces. Vamos a hablar acerca de la garantía, Tomás. Sobre Exacto. la garantía no hemos hablado. Ambos vehículos, ¿cierto?, como les mencionaba, de que cumplen con la misma motorización, ambos vehículos, su periodo de garantía son 4 años o 150.000 kilómetros, lo primero que ocurra. La mantención, la primera mantención es a los 5.000 kilómetros, luego a los 10, y después de los 10, cada 10.000 kilómetros. Cada 10.000 kilómetros la mantención.
Queremos ver si tienen alguna pregunta, he estado monitoreando todo esto. Nos dicen si el comportamiento, cómo se comporta en la arena. ¿En la arena? Sí, muy específica la pregunta, ¿verdad? Claro, bueno, este vehículo, a no ser tracción 4x4 como todo tipo de camioneta, sería muy difícil la arena para la playa, me imagino que... Pero en todo tipo de terrenos, carreteras, pero ciudad, claro, el comportamiento en faena, en altura tiene muy buen comportamiento, en la ciudad muy buen comportamiento, pero específicamente en la arena... Pero les vamos a responder por interno, claro. No se preocupen, nos pueden mandar un mail y le hacemos la respuesta concreta a su pregunta. Bien, vamos entonces a descender. Vamos a revisar los ganadores de nuestra Sunrise. Para poder darlos a continuación. Tomás, te invito a la despedida mientras espero el ganador. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, ¿cierto? Hoy en día. Gracias por sus preguntas y cualquier duda, consulta, pueden escribir directamente a Facebook, Instagram o directamente un correo a Dercumán. Bien, muchas gracias por participar. Vamos a enviar el nombre de los ganadores próximamente al correo interno de cada uno de ustedes. Les agradezco, espero que se cuiden mucho. Estamos esperándolos a todos ustedes en nuestra sucursal Dercomac. Y pueden encontrarnos también todos los detalles en dercomac.cl o en www.camionesjack.cl. Que esté muy bien, muchas gracias. Jack Sunray Cargo. Capacidad de carga 1800 kilos, 12 metros cúbicos. Eficiente motor Green Jet 147 HP Euro 5. Potencia y máximo rendimiento. Cabina full equipada, ordenador a bordo y control crucero. Transmisión manual de 6 velocidades. Frenos ABS más EBD. Compartimiento de carga con revestimiento interior. Separador entre cabina y zona de carga. Apertura puertas traseras 180 grados. Nueva Jack Sunray Cargo. Conócela en toda nuestra red Dercomac a lo largo del país.